Hola amigos, bienvenidos al canal de Flagarto Llamas. Sí, hoy vamos a hablar sobre una hipótesis que, bueno, creo que pueda que sea correcta. Porque, amigos, en los capítulos suspendidos hablaban sobre un festival en Kalos, la verdad. Y me llama mucho la atención ver esta dupla nuevamente. Puede que Ash viaje a Kalos, se encuentre con sus viejos amigos. Descúbrelo en este video. Has flipado, ¿eh? Get this night off right and turn the bass up, blow my eardrums up just like a fire truck. Get this night off right and turn the bass up. Y sí, amigos, cabe la posibilidad de que Ash viaje a Kalos. Y bueno, pueda que se encuentre con Greninja. No digo que vaya a pelear en el equipo con él. Pero bueno, sabemos que su rival será Corina. Y obviamente Corina está en Kalos, ¿no? Y Ash tiene que viajar allá. Ya le voy a decir por qué. Tengo la teoría de que Ash viajará ahí. Aunque bueno, muchos ya hablaron de esto, la verdad. Pero yo no me quería quedar atrás. Y bueno, sabemos que Ash es el segundo mejor de Kalos. Y bueno, no sabemos si lo van a recordar o van a hacerle un pequeño homenaje. Sería grandioso, la verdad. Porque bueno, nuestro prota ahí le partieron y partió la madre. O sea, hubo de todo un poco, pero es el segundo mejor en Kalos, ¿no? Aquí no hacemos esas cosas. Pero en fin, este cartelito me ha tenido pensando y pensando y pensando. Amigos, el título del capítulo es un festival de batalla explotado con vida. Kalos. O sea, obviamente Ash tiene que ir escalando en el ranking. Y bueno, o sea, todo esto se pone buenísimo, amigos. Se pone tan bueno que van a aparecer entrenadores geniales. Por ejemplo, aquí está la hipótesis que les digo. ¿Se acuerdan cuando fue al gimnasio de Ciudad Carmín, no? O sea, el cuento del mecanismo del ranking lo mandó allí. O sea, es lógico que nuestro prota vaya a Kalos. Si Corina está en un cierto nivel o cierta posición de los mejores entrenadores en el ranking, tiene que llevar a su equipo. Y bueno, vimos que en ese capítulo de la Ciudad Carmín, vimos que Gengar está rotísimo, aunque Pikachu, yo llevo una pequeña paliza, entre comillas. Y claro, él subió de ranking. O sea, ya se enfrentó a varios entrenadores. Al chico Sandía, a este. O sea, no sé si este es hombre o mujer, pero yo creo que es hombre, la verdad. Aunque tiene plan mujer. Pero bueno, por eso digo que Ash va a viajar a Kalos. Por esa misma razón. Vaya, eso explica muchas cosas. Claro que van a pasar cosas increíbles, porque amigos, si es un capítulo, o sea, de 23 minutos, que se nos queda corto, imagínate, o sea, qué batallas pueden ser. O sea, increíblemente, vimos que la vez anterior en la temporada X, Ash le ganó a su Mega Lucario y a su equipo. Pero ahora, amigos, si quieren ver más contenido y más información, suscríbete a este canal que no... Maravillosa jugada. Y como les digo, falta mucho. No sabemos cuándo va a volver Landman. Pero por el momento vamos a seguir subiendo noticias. Sí, amigos, noticias. Así que suscríbete, dale like y comenta. Por favor, suscríbete.